Iglesia, por el pueblo, por la vida y para siempre. Agroecología, por el pueblo, por la vida y para siempre. Agroecology, for the people, for life. That's the first question. How many people live in Vermont? ¿Cuántos de ustedes viven aquí? Raise your hands high. This encounter is called Each One, Teach One. We're here to learn. We're here to celebrate the opportunity for the creation of an agroecology school based on models of agroecology schools in other parts of the world, in Central and South America. Desde hace ya mucho tiempo, no siento desde que la industria del alimento metió en un envase nuestro alimento para que fuera durable, con preservantes, colorantes, que nos ha enfermado a lo largo de todos estos años. También nosotros no somos, estamos cautivos de esa industria. Capitalist food production is one of the major contributing factors to global warming. Even though the vast majority of the world's food is produced by small producers, right, who aren't making that the major CO2 and methane contributions at all. La soberanía alimentaria se plantea otra forma de vivir, más consono con la madre tierra. El tema de la resistencia, trabajar la soberanía alimentaria es resistir el modelo global y el modelo que impera en muchos de nuestros países. Resiste el agronegocio. Decimos que la soberanía alimentaria busca que la comida esté en, ¿verdad?, los sistemas agroalimentarios estén en manos de la gente y no de un puñado de corporaciones. El concepto de soberanía alimentaria nace en la Trinidad Tlaxcala, en la segunda conferencia internacional de la vida campesina en 1996. Este proceso global es fruto de las construcciones internas del movimiento campesino. No es solo un tema semántico, de conceptual. Hay un contenido fuerte político detrás y que es una propuesta de resistencia, obviamente, a toda la política de acumulación del capital depredador. Y eso... A la vez implica entonces que detrás de esta propuesta de soberanía alimentaria tiene que haber organización campesina, tiene que haber movilización, tiene que haber formación para tener conciencia de que no solamente es producir y comer, sino que está detrás todos estos elementos que ya pusieron, semillas, agua, biodiversidad y todos los derechos que podamos incluir ahí. Entonces una cosa es la vida, pues hablar de soberanía alimentaria es hablar de la vida. Porque los problemas son muchos, o sea, el mundo está en crisis, el planeta Tierra está llorando, no es una cosa que una discusión que podemos ir y podemos ir, necesitamos hacer camino al andar. De todos estos años que hemos hablado de soberanía alimentaria, de agroecología, como lo ha hecho la vida campesina, y ahora es un momento de esta crisis. Everybody here is doing work. You wouldn't be here if you wasn't putting in some work. Right? The question is how to link it with other people's work, you know, that enhances both what you're doing and what they're doing and create more systems where we're not dependent upon all these external kind of market forces. Vermont nos convocó para pensar esta escuela, pero la idea no es que solamente sea una escuela en Vermont, sino que sea una red de escuelas en Estados Unidos. Como en Latinoamérica ya tenemos una red de YALAS y queremos que en cada país y dentro de cada país, en varias regiones de esos países, existan YALAS, nuestras escuelas. Y nosotros esperamos que Estados Unidos, si Vermont nos convocó hoy, que más adelante en Florida, en Mississippi, en cada estado haya escuelas, pero que esas escuelas se vean de frente y se junten y discutan y aprendan y retroalimenten entre ellos.